Hola, en este corto video vamos a aprender a tejer el punto estrella. Aquí tengo una muestra y te la enseño un poco mejor. Como ves, es un punto que tiene una bonita textura y es un punto reversible, porque tanto por delante como por detrás vas a encontrar la misma textura. Puedes utilizarlo por cualquiera de los dos lados. Y bien, ahora vamos con las instrucciones. Para tejer este punto, lo primero que vamos a realizar es una cadeneta con un número impar de cadenas. Aquí yo he tejido 15 cadenas, por lo tanto 15 es un número impar. Y ahora voy a comenzar a tejer la vuelta número 1. Para tejer la vuelta número 1, comenzamos haciendo una cadeneta. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la cadeneta anterior y vamos a introducir el crochet y tomar hebra. Después vamos a ir a la siguiente cadeneta y vamos a hacer lo mismo. Introducimos el crochet, sacamos hebra. Como ves, tenemos tres hebras o tres lazadas en nuestro crochet. Y ahora cerramos. Y así es como comenzamos el primer punto de la vuelta número 1. Le voy a poner un marcador para que nos guiemos después al hacer la vuelta número 2, donde va mi primer punto. Continuando, voy a hacer una cadeneta al aire y en el siguiente punto voy a hacer lo siguiente. Voy a la cadeneta, mira, aquí, jalo y tomo cadeneta. Es decir, que estoy ocupando nuevamente el espacio donde ya había un punto. Ahora voy a la siguiente cadeneta, mira que está libre así todavía, sin tejido. Introduzco el crochet, tomo hebra y jalo. Voy a la siguiente de la misma forma. Introduzco el crochet, tomo hebra y jalo. Ahora en este caso tengo cuatro lazadas en mi crochet. Lo que voy a hacer es cerrar. Y ya tengo mi siguiente punto. Sería mi tercer punto hecho. El cuarto punto es una cadeneta al aire. Y ahora voy a hacer el siguiente. Mira, en el espacio donde hice o donde ya hay un punto, ¿no? Mira, ahí está abierto. Introduzco el crochet, tomo hebra, jalo. Voy a la siguiente cadeneta que está, mira, sin punto. Tomo hebra, jalo. Y voy a la siguiente cadeneta que también está sin punto. Tengo nuevamente cuatro lazadas en mi crochet, jalo y cierro. Y ahora nuevamente cadeneta al aire. Y voy a repetir lo mismo. Mira, en el espacio donde está este punto, mira, como puedes ver, ahí es donde voy a introducir el crochet. Tomo hebra, jalo. Voy al siguiente, tomo hebra, jalo. Y voy al siguiente, tomo hebra, jalo. Tengo cuatro lazadas en mi crochet y cierro. Y después una cadeneta al aire. Y así es como voy a hacer hasta el finalizar de esta vuelta. Voy a avanzar y te muestro cómo hacemos al final. Muy bien, aquí ya he avanzado y me va quedando de esta manera. Ahora vamos a hacer ya el último punto de esta vuelta. Como ves, ya he cerrado el punto anterior. Ahora me corresponde hacer una cadeneta suelta. Ya la tengo lista. Y ahora voy a hacer el último punto de esta vuelta. Voy a este espacio, mira, donde ya está ocupado por un punto. Introduzco el crochet, jalo y tomo hebra. Y en la última cadeneta voy a hacer lo mismo. Y voy a tener tres lazadas en mi crochet. A diferencia de los otros puntos de aquí, que tenía cuatro, aquí voy a tener tres. Como en el primer punto. Si lo recuerdas, también teníamos solo tres lazadas en el crochet. Y ahora cierro. Y este sería mi último punto. ¿Te acuerdas que hemos hecho 15 cadenetas? Entonces tenemos que tener 15 puntos en esta primera vuelta. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como ves, seguimos manteniendo los 15 puntos.
Y ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Voy a quitar este para comenzar a hacer. Giro el tejido y voy a comenzar siempre de la siguiente forma. Levanto, hago una cadeneta. Voy al primer espacio, a este. Introduzco el crochet, tomo hebra, jalo. Voy al siguiente espacio, introduzco el crochet, tomo hebra y jalo. Tengo 3 lazadas en mi crochet y ahora cierro. Y este es mi primer punto de la vuelta número 2. Después de hacer esto, hago siempre una cadeneta al aire. Después voy a hacer el siguiente punto. Voy al espacio que está ocupado, mira, por un punto, a este. Introduzco por aquí el crochet, tomo hebra, jalo. Voy al siguiente, tomo hebra, jalo. Y voy al siguiente, tomo hebra y jalo. Y de aquí en adelante tengo que tener 4 hebras, ¿no? 4 hebras ahí en mi crochet, como puedes ver. Y ahora cierro y jalo. Cierro el punto de esta forma y así queda. Después hago una cadeneta al aire. Y nuevamente repito la misma secuencia. 1, 2 y 3. Ahí los tengo, cierro, después nuevamente cadeneta al aire y voy repitiendo esta secuencia hasta el penúltimo punto. Muy bien, ya he avanzado y el tejido me va quedando de esta manera. Ahora me corresponde hacer el último punto. Y como ves, ya solamente me quedan 2 espacios aquí. Entonces, introduzco el crochet, tomo hebra, voy al siguiente punto, que lo tengo aquí marcado. Introduzco el crochet, tomo hebra, jalo, tengo 3 hebras en mi crochet, a diferencia de los otros puntos del medio. Esto es igual al inicio, ¿no? Y cierro la vuelta. Y así va quedando este punto. Vamos a hacerlo una vez más, de forma rápida, para que no queden dudas. Siempre al inicio solamente son 2, no te olvides, siempre son 2. Cierro, 3 hebras, cierro. Y después ya vienen 1, 2, 3, cierro, cadeneta, 1, 2, 3, cierro, cadeneta, 1, 2, 3, cierro, cadeneta, 1, 2, 3, cierro, cadeneta. Muy bien, ya he avanzado y ahora sí voy a terminar esta vuelta aquí haciendo 2 y cerrando. ¿Ves? Y así es como va quedando nuestro punto estrella. Mira qué bonito se va formando. Yo lo he hecho con una aguja mucho más grande de la que corresponde para este tipo de hilo. Para que puedas ver bien o para que puedas ver mejor la textura que va a tener este punto. Voy a avanzar unas vueltas más y te lo muestro. Aquí he tejido unas vueltas más y mira qué lindo que queda este punto estrella. ¿Ves? Y este punto, bueno, que ahora está un poco suelto, cuando es un poco más tupido, queda mucho más lindo. Pero de todas maneras, mira cómo se ve o cómo es el resultado. Aquí tengo esta muestra que lo he tejido con un hilo más grueso. Y aquí está tejido con un hilo más delgado y es un poco más tupido. Porque lo tejí también con una aguja de crochet más delgada. Mira qué lindo se ve este punto estrella. ¿Ves? Al finalizar este video vas a encontrar el esquema para que sea más fácil
que puedas tejerlo. Esto es todo y nos vemos hasta una próxima.